Osvaldo Cervera, con 190 puntos, fue el ganador del primer lugar en la Fórmula 1 de la Copa de Motos Acuáticas, realizadas en la pista internacional de remo y canotaje de Progreso, al superar el domingo a Gerardo Erosa, que se quedó con 170 puntos y la segunda posición de tan reñida competencia. Decenas de aficionados se reunieron en la pista de Progreso para presenciar esta competencia que ofreció Charlie Andrade con sus patrocinadores para presentar por 11.º año consecutivo este evento deportivo de primer nivel. Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte, fue el encargado de dar el banderazo de salida de la competencia, acompañado por Roberto Osorio Puerto, administrador de la pista. En la categoría Pro, Erwin Escalante fue el primer lugar con 200 puntos, dejando la segunda posición a Edwin Cervera con 140 puntos, y en tercero quedó Ricardo Ham con 130 unidades. Notivisión.